Vamos a invitar a los integrantes del último panel de esta novena edición de Bio Argentina a subir al escenario. Las aplicaciones biotecnológicas en los alimentos y sus beneficios son extensas y variadas. Tienen impacto en aumentar la producción de alimentos con mayor calidad y valor nutricional, generando beneficios tanto en el desarrollo económico de los países como en la nutrición de sus poblaciones. Presentamos a su moderadora, Graciela Sixia. Doctora en Farmacia y Bioquímica de la UBA. Directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Grupo INSUD. Miembro del directorio de CONICET, Presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UIA. Y Coordinadora General de CAB Startup. Fuerte el aplauso para este último panel de esta novena edición de Bio Argentina en esta jornada. Alimentos, veo que se van, no se vayan. Que después de esto hay un cóctel, hay un after, así que quédense. Además de que venimos con muchas sorpresas, se ponen nerviosos. Bueno, eh, dicen que somos los que comemos, ¿no? que es una afirmación muy sabia. Y en pandemia, además de, de que la biotecnología se hizo visible, sobre todo en el tema de la salud, por los logros importantísimos, creo que la mayoría de todos nosotros eh, volvió a cocinar y volvió a, a elegir personalmente eh, los ingredientes y a mirar el rotulado nutricional. Eh, yo creo que fue un punto de inflexión las pastas caseras, la masa madre, las sopas como las hacía mi mamá. Digamos, todo eso ocurrió en pandemia. Pero me parece que sabemos bastante poco de la complejidad de la industria alimenticia, de todo lo que hay detrás cuando uno come un alimento fresco, una pera, una manzana, un tomate. En particular yo lo aprendí con mi hijo, que es un emprendedor aventurero en la provincia de Río Negro con esos temas, pero no tenía idea, ahora respeto mucho más, y sobre todo eh, de la irrupción de nuevas tecnologías, de eh, proteínas de origen vegetal, de colorantes y, y, y sabores eh, naturales, eh, y, y todo eso eh, está ocurriendo. Y por eso tenemos a todos estos eh, jugadores y jugadoras eh, de la selección. Lamento, hoy es un día raro, pero no es, nosotros volvimos mundiales y estamos muy orgullosos de esta selección de la biotecnología. Y una anécdota para ver por qué hay que estar atento a estos cambios de paradigma. Nosotros en el 2016 estábamos en San Francisco, en Lavallo, y con algunos colegas de, de la CAB. Fuimos a Singularity University y vimos cómo los robots hablaban con los humanos. Yo lo sentí así, mírenme la foto de mi Twitter, eh, cómo empezaba eh, la realidad virtual, los 4.0 y todo eso. Y en Bayo escuchamos a un emprendedor chileno, 2016. Eh, Matías Muchnik, que en el 2015 había creado una startup y nos contaba que con inteligencia artificial, él la llamaba Giuseppe, podía eh, reemplazar las proteínas de origen animal por proteínas vegetales. Por ejemplo, en la mayonesa sin huevo. Yo mientras lo escuchaba pensaba: ¿quién va a comer mayonesa sin huevo? Menos mal que eh, Cassette Ventures, Jeff Besos, no pensaban igual que yo e invirtieron. Notco, que es la compañía, hoy está evaluada 1.500 millones de dólares y está en las góndolas de toda Latinoamérica y de Estados Unidos. Así que para aprender un poco más, es que empezamos este panel con eh, Silvina. Miren, que tengo acá muchos papeles y seguro se me van a, a complicar. Seguro, acá está. Con Silvina Leviecki. Ella es líder de innovación en Grupo Arcor, es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Nacional de la y posee una extensa carrera en la industria de alimentos. El Grupo Arcor es un grupo multinacional líder de origen argentino que ofrece alimentos para todos los momentos del día y ocasiones de consumo en más de 100 países. Silvina, ¿nos podrías contar sobre las divisiones del negocio del grupo y sobre cómo gestionan los procesos de innovación dentro de la compañía? Claro que sí. Eh, buenas tardes a todos. Gracias, Graciela, por la presentación y por la invitación. Eh, bueno, Grupo Arcor, muchos de ustedes deben conocer los productos a través de la góndola, pero contarles un poco sobre, digamos, las tres divisiones que tiene el grupo. Eh, la primera de ellas, que es la de consumo masivo, que es la que seguramente es más conocida. Eh, ahí tenemos diferentes tipos de productos, eh, lo que es golosinas y chocolates, eh, la parte de galletas a través de bagley, eh, helados, que fue una de las últimas incorporaciones, alimentos funcionales, junto con la Alianza con Vago, la línea simple. Eh, alimentos a través de la campañola, en fin, una amplia variedad de, de productos. Eh, pero bueno, también Grupo Arcor tiene otras divisiones, como la división de packaging, eh, donde se fabrica todo lo que es cartón y corrugado y también envases flexibles, y nuestra división de agronegocios. En agronegocios eh, trabajamos todo lo que son ingredientes, donde ahí realmente el aporte de la biotecnología es, juega un rol muy importante. Eh, y tenemos bueno, muchos procesos, eh, tanto en lo que es molienda húmeda, molienda seca y también en el ingenio en Tucumán. Respecto bueno, a lo que tiene que ver con plantas industriales, en total hay 40 plantas industriales, la última inaugurada en Angola este año y empleando más de 20.000 colaboradores. Eh, respecto a la innovación que preguntabas, Graciela, la innovación para nosotros es eh, algo digamos, muy relevante y se fomenta a lo largo de toda la organización, tanto a nivel productos como a nivel procesos. Eh, y como comentabas en la apertura, realmente la industria de alimentos eh, ha tenido una evolución gigantesca en los últimos años, eh, digamos, un poco cubriendo la necesidad que tenemos, bueno, cada uno de nosotros, ¿no? Como consumidores. Hay más información, hay más demanda y eso también nos requiere evolucionar. Entonces, en ese sentido, es un trabajo diario eh, que, digamos, cubre transversalmente a todas las unidades de negocio. Respecto a, a eh, estrategias de abordaje, podemos mencionar algunas, como por ejemplo eh, los laboratorios de ideación, que se trabajan puertas para adentro, pero también tenemos sesiones de co-creación con muchos proveedores y aliados estratégicos. Eh, y también por supuesto apostamos a la innovación abierta porque estamos convencidos de que es la forma de acelerar la adopción de nuevas tecnologías eh, bueno también contarles que Arcor cuenta con un comité de innovación fue fundado hace dos años atrás con la representación de las máximas autoridades de cada unidad de negocio donde bueno el objetivo claramente es delinear Aquellos eh, proyectos de mediano y largo plazo donde tenemos que realocar los recursos porque creemos que eh, hace sentido, digamos, trabajar y apostar en ese tipo de proyectos. Y en lo que respecta bueno, a la biotecnología, eh, ya actualmente, pero cada vez más mirando también hacia el futuro y lo que vemos que viene, entendemos que en el ámbito de la innovación eh, y sobre todo teniendo en cuenta la fabricación de alimentos, es un área que nos va a aportar muchísimo eh, crecimiento tanto a nivel ingredientes como en procesos. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar de una gran empresa a una empresa que es muy grande. Craveri Farmacéutica, pero acá estamos para sorprender, ¿no? Josefina Craveri es licenciada en Administración de Empresas y Contadora Pública por la Universidad de San Andrés y se desempeña como responsable de Desarrollo de Negocios en Bife, que es una startup creada por Laboratorios Craveri. Josefina, entonces contanos en dos minutos, me voy a poner bruja con el tiempo, cómo surgió Bife y qué están haciendo. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bife, para empezar, es un acrónimo para bioingeniería en la fabricación de elaborados. Y como dijo Graciela, eh, es una startup que parte que, bueno, que surge como un spin-off de la empresa familiar, que es un laboratorio farmacéutico, fundado en 1886 por mi bisabuelo. Hacia 1996 eh, se inaugura una nueva división de bioingeniería en la que se buscaba desarrollar medicamentos. En, eh, de terapias de avanzada, eh, basado, por ejemplo, en ingeniería de tejidos, terapia génica, terapia celular. Y una vez que, eh, se, que se desarrolló esta tecnología y eh, pudimos eh, realizar proyectos como, por ejemplo, eh, piel cultivada en laboratorio, cartílago cultivado en laboratorio, córnea cultivada en laboratorio, entre, entre otros, eh, nos dimos cuenta que este know-how... Y también la infraestructura que teníamos, lo podíamos aplicar para hacer algo distinto, que en este caso era eh, reproducir eh, células de animales. Al reproducir células de animales, podríamos encontrar una alternativa a lo que es eh, las fuentes de proteína animal que tenemos hoy en día, que sería la ganadería tradicional. Así es como, eh, bueno, la, el bife, eh, la tecnología utilizada por bife, se circunscribe dentro de la agricultura celular, que lo que hace es... Tomar las herramientas, el conocimiento de las ciencias de la salud para aplicarlas a lo que es la elaboración de alimentos. Buenísimo. Y ahora vamos a pasar. Practique. Sí, sí, no y además ya sabemos, o sea que nos vamos a tener que tener una degustación. Eso ya lo hablábamos cuando ensayábamos en el panel. Eh, eh, dijimos al principio el tema de, los, de la conservación y de la vida útil en los alimentos frescos. Y entonces para eso estamos para que nos expliques un poco más. Estamos presentando a Julia Fariña, Julia es bioquímica, doctora por la Universidad Nacional de Tucumán, que luego de 30 años como investigadora, en el 2021 cofundó Nat for Bio. Entonces contanos qué es y quiénes la fundaron y en qué trabajan. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, este, muchas gracias por invitarnos a participar y, bueno, un placer compartir este momento con todos ustedes. Gracias, Graciela, por la introducción, más allá de los 30 años. <laughs> Creo que está sobreestimado. Este, no, yo tenía 20 bueno, años, pero vos no me dijiste un poquito, que eras más ahí, de 20. Está ahí, yo... está ahí. Este, bueno, no importa, lo que quiere decir, digamos, que en cierta forma tenemos cierta trayectoria en lo que hacemos. Eh, bueno, 4 bio es una startup bastante joven que se inició hacia fines del 2021, acelerada eh, por Gridex y también recibiendo de Gridex la financiación inicial. Nat4Bio surgió de un anhelo genuino eh, por tratar de convertir nuestros resultados científicos en lo que era bioprospección de microorganismos aislados de la naturaleza en desarrollos biotecnológicos que tuvieran un impacto positivo para la sociedad y el medio ambiente. Eh, así es como nat bio se propuso ayudar a mitigar una problemática mundial que es el desperdicio de los alimentos. Esto, cuando hablamos de frutas y verduras, es aún más preocupante porque implica que aproximadamente una cifra tan alarmante como el 40% se desperdicia. Y eh, esto, además de implicar pérdidas billonarias, es muy grave en un mundo donde enfrentamos la escasez alimentaria. Y por otro lado también, desde el punto de vista ambiental, implica una eh, contribución en los gases de efecto invernadero y que se desaprovechan los recursos que habían sido invertidos en esa producción. Por lo tanto, 4 eh, Bio, que eh, fue fundada por Leandro Sánchez, doctor en biotecnología y CTO, Joaquín Fish, ingeniero industrial y CEO, y quien les habla, eh, doctora en bioquímica y CSO, eh, lo que nos propusimos es eh, tratar de ayudar en esta problemática y eh, básicamente qué es lo que proponemos, una alternativa para enfrentar el deterioro de las frutas en estadio de post cosecha. Eh, esto se debe fundamentalmente a dos factores. Por un lado, factores físico-químicos, como puede ser la deshidratación, la sobremaduración, o factores biológicos, principalmente por eh, agentes microbianos. Para esto, eh, Natforbio propone una alternativa que es el desarrollo de recubrimientos naturales eh, que están basados en componentes o principios activos que son producidos por microorganismos mediante tecnología de fermentación, utilizando protocolos operativos estandarizados. Para esto ofrecemos recubrimientos naturales de etiqueta limpia y libres de agroquímicos. Natforbio actualmente es una EBT que está siendo incubada en Proímico Niset, en Tucumán, en el noroeste de Argentina, y nos da eso la posibilidad de la producción y el escalamiento para así este, encarar la validación de nuestro MVP, inicialmente en limones por la disponibilidad local y la importancia regional, pero extendiendo esto a otras frutas actualmente como paltas, frutillas, arándanos, otros citrus, otras berries y también estamos próximamente por ensayar en peras y manzanas por la importancia para el Alto Valle. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a otra investigadora de CONICET, Silvana Spinelli, que eh, se animó también a crear una empresa de base científica tecnológica y también en el 2021, será todo post-pandemia. ella es biotecnóloga con un doctorado por la Universidad Nacional de Rosario y cofundó Cresco RNA Tech. ¿Está bien? Eh, Definimos qué es y qué desarrollan. Hola, eh, gracias a Graciela por la introducción y sobre todo gracias por la invitación a este panel. Para nosotros es realmente un orgullo poder estar acá y contarles lo que hacemos. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, en Cresco el foco está puesto en el bienestar de las personas. Un bienestar que hoy en día está puesto en jaque por lo que son el aumento abrumador de las personas que, que padecen enfermedades asociadas al estilo de vida. Veamos problemas digestivos, trastornos de sueño, dermatitis, y son todas enfermedades donde el denominador común es que ante el estrés el cuerpo empieza a funcionar mal. Entonces, nuestro razonamiento fue: si lo que está fallando es, eh, es el funcionamiento del cuerpo, lo que necesitamos es reeducarlo. Y eso es lo que hacemos en Cresco. Nosotros diseñamos suplementos dietarios usando tecnologías de ARN. Que lo que hacen es reprogramar a las células de nuestro cuerpo para que se, adapte, se adapten mejor a los estímulos externos y así recuperar el equilibrio. Y esto lo podemos hacer gracias a que tenemos nuestros años también en, trabajando en biología del ARN, y esto nos permitió diseñar una plataforma que, que combina bioinformática y biología celular y que nos permite predecir. Perdón predecir y extraer ARNs bioactivos a partir de fuentes naturales para generar suplementos específicos para distintas necesidades. Y nuestro primer desarrollo, Ribolacte, es un suplemento digestivo que es basado en los ARNs que están presentes en la leche materna y que lo que hace es mejorar la función de barrera del epitelio intestinal. También tiene efectos... Eh, Aumentando la regeneración de tejidos y efectos antiinflamatorios. Y por otra parte, también estamos arrancando en el desarrollo de nuevos suplementos basados ahora en ARNs provenientes de plantas medicinales autóctonas que proyectamos como muy buenos suplementos eh, para mejorar el metabolismo energético. Buenísimo. Seguimos en Rosario. Ahora es el turno de Ricky Cassini, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Austral que en 2019 se unió a un científico, Mauricio Braya, para fundar Microma. Ricky, contanos cómo nació, poco más de detalle, qué hace y qué los distingue de la producción tradicional. Gracias, Grace, y a la CAP por permitirme estar acá. Bueno, nada, zarpado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo surge Microma? Eh, un poco, como decías, con la parte de etiquetado. Mi socio, Mauricio Oraya, doctor en ciencias biológicas, él es vegetariano por más de 15 años y viene leyendo las etiquetas de producto hace mucho, mucho tiempo. Y una vez cruzó esa idea con algo que vio en el laboratorio, un hongo produciendo un colorante. Entonces, ¿por qué no usar el poder de la biotecnología para resolver un problema que son los colorantes artificiales que hoy en día están en virtualmente todos los alimentos que comemos? Son derivados del petróleo, son los mismos colorantes que usamos para teñir nuestra ropa y están muy relacionados a problemas para la salud, desde trastorno de déficit de atención, hiperactividad, niños, alergias e incluso cáncer. Y eso son desde snacks hasta comida que parece saludable, usa colorantes. Entonces lo que estamos haciendo en Microma es usar hongos, biología sintética y fermentación de precisión para producir todos estos colorantes de una manera mucho más sustentable y saludable, para reemplazar esos colorantes que son derivados del petróleo con una mejor opción natural. Ese fue el camino que empezamos hace un par de años. Empezamos con Gridex, recibimos una inversión, teníamos solo una idea. Después pasamos por Indibio, la aceleradora número uno de biotecnología en el mundo en San Francisco. Y hoy en día tenemos 17 personas, estamos escalando, colaborando con empresas de la CAB. Eh, y bueno, queremos crear un impacto al mundo a través de esto, de revolucionar la forma en que producimos ingredientes alimenticios. Fantástico. Y ahora, para cerrar esta ronda, y ya sabes, Agustín, que tengo que decir que sos abogado, porque él es un karma que dice que todo el mundo me presente. Y bueno, sos un abogado con un MBA de Cambridge Youth Business School, y todo el mundo dice cómo un abogado puede ser emprendedor, eh, tiene negocios, experiencia en negocios agropecuarios. Bueno, por, esto es... por suerte no tiraste la estadística de que los startups liderados por un abogado suelen fallar más de lo habitual. Pero... No. Te quiero, Agustín. No iba a decirlo. Entonces, eh, decinos, eh, contanos cómo nació Tomorrow Foods y qué camino recorrieron hasta hoy. No, muchas gracias y nada, es un orgullo también para mí estar acá, sobre todo un abogado entre tantos científicos, emprendedores y demás. Pero... Y, y también con empresas de tan larga trayectoria como son los socios de, de la CAP, que nos prestan en, en cierto sentido este lugar y este escenario también para contar lo que, lo que estamos haciendo para ser esos nuevos hermanos mayores dentro de la CAP. Pero también tu pregunta me da pie a contestar cómo es que surge Tomorrow Foods, eh, justamente porque nace de conversaciones de un grupo de cuatro fundadores con experiencias muy variadas y muy complementarias en toda la cadena de valor eh, agroindustrial. ¿no? En mi caso, además de ser abogado, después estuve seis años produciendo y exportando especialidades, y todas esas experiencias y e inquietudes en general las fuimos mezclando y también teníamos o nos empezó a motivar ciertas inquietudes y ciertos disparadores de cómo vamos a producir más y mejores alimentos de una manera eficiente y sustentable hacia 2030 o hacia 2050, en cualquier horizonte que querramos poner, pero también eso nos lleva a pensar bueno, ¿cómo, qué es lo que vamos a consumir, pero más importante es cómo lo vamos a producir. Y también pensábamos si el, en la manera en que Argentina ya hace parte de su producción agrícola, que es muy sustentable y en la cual es pionera con tecnología de procesos, como por ejemplo la siembra directa, si eso también lo podíamos apalancar. Y e incluso después hacer más sustentable el sistema todavía. Entonces, para responder a aquel, aquel primer interrogante, nosotros nos enfocamos en las proteínas vegetales y en concreto en las legumbres, por la versatilidad que tienen en distintas aplicaciones en los alimentos, también por el potencial de, de contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también y fundamentalmente porque en Argentina existe una gran oportunidad de escalar la producción de estas legumbres poniendo a todo el sistema. En un ciclo eh, virtuoso y haciendo el sistema aún más sustentable, no met sin meterle nada de estrés al sistema. Entonces, con eso fuimos trabajando con, con mucha articulación pública-privada. De hecho, estamos acelerados por Gridex, pero somos también ahí la oveja negra porque no tenemos ningún científico en el equipo. De hecho, el más científico de los fundadores es un ingeniero químico con mucho conocimiento de procesos, pero ahí sí aprovechamos el ecosistema y mucho de la articulación público-privada que hablaban, y también privada-privada, no solo con centro de investigación, sino también con otras empresas y algunos de ellos de la misma Cámara Argentina de Biotecnología. Y bueno, de, esas, de esos interrogantes ya caminamos bastante, eh, fuimos armando un equipo, hoy somos más de 20 personas, contamos con un moderno... Centro de Investigación y Desarrollo que cuenta con laboratorio, planta piloto y planta industrial, y ya estamos también lanzando los, los primeros productos sabrosos, saludables y sustentables, porque se puede lograr las tres cosas en, en la misma etiqueta junto a importantes actores de la cadena de valor agroalimentario. Muchas gracias. Me diste el pie porque. Nombraste muchas veces la palabra sustentabilidad y es algo que le preocupa mucho a las nuevas generaciones y la innovación también. Entonces, en esos dos ejes, Silvina, ¿nos contás cómo lo ve Arcor? Sí, claramente la sustentabilidad es un tema que está en agenda de la mayoría de nosotros eh, y, y no pasa desapercibido tampoco en la agenda de Arcor. De hecho, es uno de los ejes prioritarios. En 2022, este año, a mitad de año, lanzó su nueva política de sustentabilidad. Y es uno de los pilares eh, estratégicos de eh, innovación corporativa. Eh, lo, los pilares que está trabajando desde innovación son tres, eh, lo que es la producción de alimentos sustentables, eh, también lo que es la promoción de la prosperidad de las personas y la preservación del planeta. Y, y bueno, algunos ejemplos para citar en lo que tiene que ver con la producción de alimentos sustentables. Eh, mucho tiene que ver con el desarrollo de ingredientes y, y de alimentos con aportes de funcionalidades y el cuidado de la preservación de la, de la nutrición especialmente. Entonces, eh, se está trabajando mucho en la incorporación de eh, procesos enzimáticos para la fabricación de, eh, de fibras y de productos que contengan menor contenido de azúcares y calorías. Eh, y por el otro lado también, eh, en lo que tiene que ver con la circularidad de materiales y la reducción de desechos. Estamos trabajando, bueno, concretamente hace tres años en la planta de Tucumán, en el ingenio, en lo que es la inaculación de todos los desechos de la planta para la fabricación de compostaje, lo que nos permite obtener cerca de 10.000 toneladas por cada cosecha eh, para ser utilizado como fertilizante en, eh, la, en la producción de azúcar orgánica que también, bueno, comercializamos. José, tu turno y en bife. Bueno, eh, yo creo que hoy en día la palabra innovación y sustentabilidad vienen mucho de la mano, suelo escucharlas casi siempre juntas, y, y en nuestro caso estamos proponiendo un proceso innovador que busca hacer una solución para la falta de alimentos eh, de la población futura a través de un proceso sustentable y eficiente que a su vez eh, permita que no se sacrifiquen animales. Y digo sustentable porque permitiría reducir mucho la utilización de terrenos. De agua, de energía, a su vez eh, reducir muchísimo la emisión de gases de efecto invernadero y eficiente porque permitiría que todo lo que se produce se consuma. Y eso. Estamos bárbaros con el tiempo, ¿eh? sí. veníamos atrasados. Y Me gusta teníamos... eh, conciso. No, y tenemos punto. todos hambre y queremos el cóctel. Eh, Julia. Eh, contanos en nat bio Sí, bueno, en Nat4Bio, fundamentalmente para innovación, nos basamos en dos pilares esenciales: que son, por un lado, los microorganismos, eh, como eh, organismos aislados y seleccionados por nosotros a partir de la naturaleza, y que eh, tienen la particularidad de ofrecernos una cornucopia de moléculas bioactivas que, eh, además, eh, son muy diversas y que por otro lado han sido poco exploradas y explotadas hasta el presente. A eso le sumamos otro de nuestros pilares, que es eh, los conocimientos en fermentación o en bioprocesos, los cuales se caracterizan por tener versatilidad y autonomía y además tienen otras dos características fundamentales que son la reproducibilidad y la escalabilidad. Eh, por otro lado también, en cuanto a sustentabilidad, eh, nosotros utilizamos eh, normalmente recursos renovables y eh, también planteamos la utilización de sustratos alternativos, como pueden ser subproductos o residuos agroindustriales, a los cuales además se puede revalorizar. Y por otro lado, este, también en cuanto a la, a la sustentabilidad, eh, podríamos decir que no comprometemos grandes, eh, no comprometemos directamente extensiones de tierra, eh, no comprometemos eh, una eh, magnitud importante de recursos hídricos, y por otro lado también eh, existe la, la posibilidad de utilizar conceptos de economía circular en nuestros procesos. Fantástico. ¿Y Cresco? Eh, bueno, como yo les había contado en mi intervención anterior, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, pero eso lo hacemos desde un enfoque holístico del bienestar. Nosotros entendemos a, al ser humano y a la naturaleza como un todo y es por eso que en, nuestras, en, en nuestra plataforma diseñamos nuestros suplementos a partir de fuentes naturales, fuentes naturales como son las plantas medicinales o super, superalimentos como es la leche materna. Y esto también nos permite recuperar de alguna manera saberes que están en, en nuestras culturas tradicionales y nuestros pueblos originarios que históricamente han estado mucho más vinculados con el entorno y con la madre tierra. De esta manera nosotros lo que proponemos con nuestros suplementos es ofrecerle a la gente una solución natural pero a la vez compatible con el estilo de vida moderno. Y por otra parte también... No me quiero extender, pero sí, nosotros también estamos convencidos de que tenemos que avanzar hacia modos de producción sustentables y por eso en, en Cresco invertimos mucho tiempo y energía en desarrollar un método para generar nuestros suplementos que es simple, económico, pero a la vez sustentable porque no utiliza ningún tipo de solventes ni tóxicos ni orgánicos. Eso. Buenísimo. Ricky. Eh, acabo de volver de la conferencia más específica que fui alguna vez la conferencia global de colorantes alimenticios en Washington sí. eh, era gente como yo pero lleno así, eh, increíble eh, definí gente como yo gente como yo que habla de colorantes todo el día pero lleno de esta sala y bueno básicamente lo que decían es que ya un poco no importa a los GMOs, como antes hablaba Carlos, a la gente, el consumidor no está pidiendo eso, sino que está pidiendo reemplazo de sintéticos, de naturales, eh, clean labels. Eh, ya, ya no es una preocupación eso, sino es que sea saludable y sustentable. Es clave que sea sustentable. Y lo que pasa en, en Microma y lo que apuntamos a, a solucionar no es solo el reemplazo de los sintéticos que no hacen mal a la salud, sino también a los naturales que son derivados de plantas y usamos muchísimos recursos, como decía José, mucha tierra, mucha agua, muchos pesticidas, eh, para producir estos, estos productos. Y en el caso de los colorantes es específicamente ineficiente, porque para producir un kilo de colorante natural se, se usan dos toneladas de remolacha, lo cual el proceso lo hace muy, muy ineficiente. Entonces, lo que queremos hacer con Microma es cambiar la forma de producción, Usar fermentación para eso, hacer un proceso mucho más eficiente que usa un 90% menos de tierra, un 90% menos de agua, eh, y no solo cambiar la forma en que producimos los colorantes, sino también extender esa plataforma para también producir sabores y, y fragancias en el futuro. Bueno, viene picante porque Agustín usa la tierra. Entonces, a ver, desde Tomorrow Foods... No, bueno, ahí contestando a eso, digamos, y sin ánimo de, de armar debate, pero a, a nosotros lo que nos gusta de las proteínas vegetales dentro de las proteínas alternativas es que puede tener una doble funcionalidad. Pueden ayudar a producir más y mejores alimentos, pero a su vez también ayudar a mitigar el cambio climático al mismo momento por el efecto mismo de la fotosíntesis y la captura de carbono eh, que tienen. ¿no? Ahora, yendo al, a, también al punto de la sustentabilidad, y lo puedo hacer bien cortito porque en los últimos dos, tres años de alimentos plant-based escuchamos la mil y un maravillas, ¿no? y creo que escuchamos en parte también demasiado, ¿no? que ahora hace que los consumidores estén un poco más escépticos y realmente. Empezar a preguntarse, esto es así como, como dicen, ¿no? porque, como decía Ricky, ahora el consumidor quiere entender qué es lo que está consumiendo más allá de cualquier etiqueta, más allá de que el, el, esta empresa me diga que es saludable, explícame por qué es saludable. ¿no? Y en el caso de los alimentos plant-based, justamente nosotros nos estamos enfocando en validar localmente todos esos claims de sustentabilidad de los cuales se hablan de los alimentos plant-based. Si usan una menor huella hídrica, para dar un ejemplo y no hacerlo largo, Perfecto, midamos la huella hídrica de la arveja amarilla producida bajo un sistema en siembra directo de agricultura regenerativa en Argentina y realmente mostremos la, la huella hídrica que puede tener este producto. Y puede venir con sorpresa porque si uno agarra el paper que todos nombramos en Plan Base, te dice que los alimentos basados en proteínas vegetales usan un 10% menos de agua que los de proteína animal. Nosotros encontramos que acá en un campo de salto. Usando agricultura regenerativa podemos usar hasta un 15% 15 veces, perdón, 15 veces menos de agua y más, con lo cual no solo lo validamos localmente, sino que también mostramos un sistema mejor todavía. ¡Buenísimo! Y ahora vamos a ir, muchas gracias. Vamos a ir a, las, a la última pregunta de estas rondas, que vieron que fue el prolijito, pero al final seguro que los van a aplaudir, para, eh, para hacer preguntas a lo mejor de algo personal o algo poco conocido, como en, en Arcor, que, que Arcor tiene presencia en la industria del capital emprendedor eh, a través de Kamai Ventures, que es algo que es poco conocido. Entonces, eh, ¿nos contás eh, cómo es eso, cómo, cómo trabajan? Sí, eh, Kamai Ventures es un fondo de capital de riesgo corporativo. Fue creado en 2019. Eh, tiene dos socios fundadores, eh, Coca-Cola Latinoamérica y Grupo Arcor. Y eh, trabaja, digamos, justamente con startups. Eh, en tres ejes principalmente: lo que es aceleración de proyectos que ya estén en curso, eh, pero también en company building, generación de ideas desde cero, y también en apalancar alianzas estratégicas. Eh, y esto nos permite linkear startups con compañías para implementar o adoptar tecnologías rápidamente. Eh, bueno, dentro de las líneas o verticales de trabajo hay varias. Eh, biotech es una de ellas, también Foodtech, eh, todo lo que tiene que ver con e-commerce, Internet de las Cosas, sustentabilidad también, por supuesto, entre otras. Eh, bueno, hasta la fecha se han analizado más de mil proyectos en, en Kamai Ventures, eh, se han invertido en nueve compañías y eh, ya tenemos 15 alianzas estratégicas eh, implementadas. Y solo, bueno, para dar un ejemplo y que tiene mucho que ver con lo que pasó en la pandemia, eh, las industrias de consumo masivo, bueno, se vieron hack hackeadas ¿no? por, por el hecho de tener que, digamos, eh, revincularse con sus consumidores y estrechar los canales de comunicación. Y lo que nos permite justamente este tipo de adopciones es salir al mercado mucho más rápido, ¿no? mucho más ágiles. Entonces, con, con una alianza estratégica que se hizo con eh, Minimal Art, eh, se logró en tiempo récord de seis semanas salir al mercado con un e-commerce eh, que hoy en día está vigente, que es Arcor en Casa. Eh, tiempos por ahí atrás esto hubiese sido impensado, ¿no? Proyectos de este tipo suelen durar meses y meses, pero bueno, esto es lo que nos permite justamente trabajar de forma colaborativa. Fantástico la convergencia tecnológica no la digitalización en todos lados eh, Josefina te habrán dicho esta, esta pregunta seguro mil veces que argentina es conocida por el mundo de las carnes y entonces ustedes cómo se proyectan y cuál es eh, el, la evaluación que hacen de lo alcanzado hasta ahora bueno sí esa pregunta a la gente le encanta creo que es lo primero que me preguntan siempre que cuento lo que estamos haciendo. Y es porque en Argentina la carne, más allá de ser un alimento que te nutre, es, es parte de la tradición, parte también de, de, una, de una costumbre social. Y bueno, lo que siempre les digo eh, principalmente es que nosotros no venimos a competir, sino que vivimos, venimos a convivir. Eh, la demanda de, de, de carne, la demanda de alimentos va a crecer tanto que igualmente los recursos existentes no van, no van a dar abasto. Entonces, por más que la, la, la industria tradicional quisiera... Hacerse cargo de toda esa demanda sería imposible. ¿eh? Eso por un lado. Por otro lado, también eh, a la vez estamos viviendo un presente donde las generaciones nuevas son mucho más conscientes de tanto de eso, la nutrición, de, del medio ambiente, también del cuidado de los animales. Y eh, bueno, eso. Y como dije antes, más allá de, de uno querer venir, irrumpir o, o, o querer cambiar un, un, una industria, es una necesidad que el planeta pide y como todo cambio, que al principio tal vez cuesta, eventualmente uno llega a ver todo lo positivo que puede tomar de ello y lo empieza a aceptar. Un ejemplo que usamos mucho es cuando apareció el auto, que tal vez la gente que usaba carreta, bueno, el que fabricaba la carreta, el que manejaba la carreta, el que, nada, era tal vez una pérdida de sus puestos de trabajo, era una amenaza, pero después todo el mundo se adaptó, a, al auto, porque claramente era, era una facilidad para, para la gente y, bueno, y el mundo avanzó así. Entonces, eh, nada yo creo que, que el mundo pide que innovemos y y, bueno, y es necesario y de hecho en el mundo también se van viendo al, en lo que es la industria de la carne cultivada algunos hitos que nos demuestran que esto va a suceder. Eh, por ejemplo, este ejemplo en realidad lo quería contar en, en, en la pregunta anterior y se me ocurrió tarde. Eh, pero hay una empresa en Israel, que tuve la suerte de, de viajar este año, eh, que tienen, como un, tienen un programa que sería la Fórmula 1 de la carne cultivada. Y ahí hacen experimentos de todo tipo con respecto a la carne cultivada. Y uno de ellos fue eh, intentar cultivar carne en el espacio, para demostrar que no es necesario ningún recurso de la Tierra para poder cultivarla. Y lo lograron. Eh, bueno, eso por un lado. Y después ver cómo se va aceptando en diferentes lugares eh, su consumo, por ejemplo en Singapur, que hace dos años ya se ofrece pollo cultivado en laboratorio, y la semana pasada que la FDA dio el visto bueno a, a la carne cultivada eh, como un producto seguro para su consumo. Entonces, bueno, y nosotros el año pasado, eh, el ejemplo más importante me estaba olvidando, eh, y tuvimos nuestra prueba de concepto y... Bueno, y comprobamos que nuestro producto es factible, que la técnica que venimos usando es factible y que uno puede consumir el bife que hacemos y, y no morir en el intento, que creo que es un logro bastante eh, Hicieron significativo. Hicieron una degustación. Sí, hicimos una degustación privada. Eh, la idea es eventualmente poder hacerla abierta al público, abierta a la prensa. Estamos trabajando en eso y a partir también de esta degustación vimos un Me par de están cosas. Están ocurriendo ideas, José. Sí, que... sí. Bueno, y. Sí. Nos adelante. sí, el año que viene lo hacemos con los vinos y los quesos y traigo un poco de... Sí, bueno, una hamburguesa. Sí los vinos y quesos, pero vamos a ver qué, sí. qué se nos ocurre acá en este panel. Eh, Julia, eh, cuando yo hablaba de, 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 de cosas personales, eh, estuvieron en Indie en Nueva York. Eh, Eli sí. también contó de Argentag. Eh, para los que no saben, Indie Bayo, eh, tanto en San Francisco como en Nueva York, es la aceleradora de biotecnología más importante del mundo. Entonces... ¿Qué pasó en ese proceso intensivo? ¿Qué les pasó a ustedes? Y sí. pas, espérate, por lo mejor si hay alguien de la Embajada de Estados Unidos acá, les damos las gracias porque les dieron, nos dieron sí. una mano a Argentag y a Natforbio en plena pandemia para que se pudieran ir por, con el tema de las visas. Así que yo por las dudas haya alguien Tal lo cual. agradezco. Hacemos extensiva el agradecimiento. Eh, sí, eh, nosotros, al igual que Argental, tuvimos la posibilidad de ser eh, seleccionados para participar en la cohorte de primavera del 2022, bueno, obviamente primavera de Nueva York. Eh, eso, bueno, indudablemente generó un crecimiento exponencial en nuestra startup, donde realmente nos dio la posibilidad de aprender muchísimas cosas. Eh, donde tuvimos la posibilidad de, de repensarnos, de replantearnos y de recibir eh, muchas críticas constructivas, no solamente de la interacción con el plantel profesional de Indibayo, sino también con los otros integrantes de la cohorte. Eh, esa, esa interacción, bueno, sin duda, redundó en numerosos beneficios eh, para, para el diseño de nuestra startup y para eh, proponer mejoras no solo desde la perspectiva científica, sino también en el plan de negocios, en la estrategia comercial, etc. Todo eso bueno, finalizó con el Demo Day. En el cual logramos eh, obviamente una visibilización a nivel internacional sumamente importante, donde pudimos conectarnos con potenciales inversores, partners, potenciales clientes y también a lo largo de todo el programa con mentores y advisors, que obviamente esperamos que todo eso va a redundar en el éxito de nuestra próxima Ronda CID. Fantástico. Silvana, ¿cómo pensás el futuro? ¿Cómo, cómo estás pensando que vas a llegar, vas a llegar al mercado? Eh, bueno, como vos contaste, eh. ah, no, no. Bueno. <laughs> perdón. Como vos contaste, eh, nosotros eh, arrancamos este año en 2022. Y en estos pocos meses que tuvimos desde el inicio de operaciones, nos enfocamos súper fuerte, en trabajar en las áreas de I.D., porque para completar toda la masa de resultados, para terminar de dar contundencia científica a lo que decimos, que sabemos que es muy disruptivo, y también trabajamos en paralelo en el desarrollo de nuestro primer producto mínimo viable. En base a esto, este trabajo que llevamos, nosotros ahora podemos proyectar, sí, tener este MVP durante el primer semestre de 2023 y a partir de ahí, sí, arrancar el camino de salida a mercado, que hoy lo estamos proyectando en co-desarrollo junto con un socio estratégico que ya esté inserto en la industria nutracéutica y con quien compartamos, por sobre todas las cosas, una visión conjunta de hacia dónde queremos llegar. En este sentido, la verdad que ya tuvimos algunas conversaciones con jugadores claves en la industria que nos dejaron muy, muy conformes porque recibimos una propuesta muy. los vimos muy receptivos a nuestra propuesta de valor y eso nos, nos deja, nos, nos da una prueba más de que realmente tenemos un buen diagnóstico de las necesidades actuales del mercado. Bueno, y cerrando, Ricky y Agustín. Eh, para Ricky, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentran y cuáles son los desafíos que enfrentas en materia de desarrollo y producción? Cortito. Difícil cortito porque son muchos los desafíos, pero eh, nosotros empezamos con un color que es el color rojo, que es como la prueba de concepto de la plataforma que queremos crear. El rojo es el más usado en la industria alimenticia. Pero también tenemos naranja, amarillo. Ahora estamos trabajando en azul, blanco para expandir el portfolio de productos. Estamos escalando el rojo, eh, de vuelta con ayuda de, de empresas de, de la Cámara. Eh, y bueno, la idea en estos próximos dos años es seguir trabajando en expandir el portfolio de productos. Así que vamos a incrementar nuestro equipo de 17 a unas 40 personas. Vamos a seguir trabajando en escalar eh, los distintos ingredientes, desarrollando nuevos ingredientes y haciendo los procesos regulatorios para poder aplicarlo en alimentos. Fantástico. Y Agustín, eh, contanos qué productos tienen en el mercado eh, y cuál es el modelo de negocios y qué estás proyectando a futuro. Muy bien, Tumor Foods es una, una startup o una empresa B 2 B, digamos, con lo cual no van a ver nuestros productos en las góndolas con nuestra marca, sí ya pueden estar encontrando en las góndolas de los supermercados y en distintas verticales como análogos cárnicos, aderezos y análogos lácteos, productos de los partners con los que trabajamos. ¿no? Nosotros buscamos habilitar a nuevas marcas a que lancen de una manera simple y ágil productos plant-based para traer más alternativas al mercado para los consumidores y que sean ellos los, los que elijan un poco en línea con esa visión que decía Josefina de complementar la oferta y, y llenarlo de diversidad y que después sea el consumidor en sus, en sus propias decisiones y con su conciencia ambiental el que decida. Eh, Por qué inclinarse. Así que est estamos trabajando en eso, estamos muy enfocados en la parte comercial, sobre todo eh, a partir de la mitad de este año, donde pudimos terminar nuestra planta industrial acá en José León Suárez, también trabajando con ya empresas un poco más grandes, pero buscando resolver desafíos puntuales que tienen en la formulación de algunos productos, ya no como un sistema proteico vegetal, un premix que es un Productos semi terminados, sino desafíos puntuales más desde la óptica del, del ingrediente. Y para futuro lo, lo que vemos, y gracias al approach de integración vertical que tenemos desde el campo hasta la industria, en la cual trazamos todos los procesos, es justamente poder aprovechar eso y los datos que nos, que nos brinda para identificar oportunidades de mejora en cada uno de esos eslabones y así seguir mejorando la, la, la oferta. El, digamos a nivel de campo, trabajando con, con breeders posiblemente en variedades, en la extracción de proteínas para hacer mejores proteínas que después lleven a mejores productos. Porque acá el, el desafío es, no ya convencer a veganos y vegetarianos, creemos que el, el mercado o otros mercados donde están teniendo una des desaceleración, la lección que nos dan es que no es lo importante lanzar primero y con mucho marketing, sino hay que lanzar... Bien, y eso implica productos que sean sabrosos, saludables y sustentables y que convenzan también a los flexitarianos o al público en general porque ahí está la masividad y la única forma que vamos a, a lograr capturar todo el impacto positivo de las proteínas vegetales es si esto sale del nicho. Y de vuelta y cierro, por eso también nosotros nos enfocamos como una empresa B2B para poder construir un mejor futuro de la alimentación, pero desde la innovación y el desarrollo, que creo que hoy en Argentina tenemos, como quedó muy claro hoy, todo dado para hacerlo. Bueno, fantástico. Entonces, basado en todo lo que estuvimos eh, charlando, nos imaginamos una próxima bioargentina, un cóctel de bioargentina, con algún bombón de Arcor, con algún colorante o un sabor de microma, eh, limonada de limones eh, mejor conservados. Eh, con el, los biopolímeros de Natforbio, algún plato preparado con la carne cultivada de bife, alguna hamburguesa eh, vegetal con la materia prima de Tomorrow Foods y estar todos en ese cóctel muy sanos, saludables y con poco estrés con los suplementos dietarios de Cresco. Muchas gracias. Bueno, y ahora es la, el momento del cierre. Que como estoy muy emocionada, me traje un machete eh, para hacer el cierre de esta novena edición de BioArgentina. Este año 2022 con el lema eh, Creamos Futuro. Para los que son nuevos en este evento, que el cierre esté a mi cargo es una cábala. Y las cábalas se respetan. En el. Como en el fútbol, ¿qué vamos a hacerle? Pero bueno. Primero, eh, agradecerles a todos los que están en, el, en este auditorio y en la sala anexa que se hayan sumado. Es impresionante. Y la energía, la, está, el ambiente está lleno de buenas vibras, que es uno de los propósitos de BioArgentina. Así que mil gracias por estar acá. A los eh, panelistas y a los moderadores, eh, felicitarlos y agradecerles por sus mensajes, por, por todo lo que han trabajado para esta Vía Argentina y al equipo profesional técnico que hay detrás, que es muy pequeño y que se pone al hombro todos los años la organización de este evento. Eh, es oportuno hacer una reflexión. Eh, sobre el espíritu del ecosistema que hemos creado en la Cámara Argentina de Biotecnología. En diciembre eh, se cumplen 11 años desde la fundación. Eh, hoy agrupa a 34 empresas maduras, establecidas en el país, con plantas de manufactura en el país, que comparten el entusiasmo por la ciencia, la tecnología, la innovación y que invierten millones en desarrollar nuevos productos para Argentina y para expandirse a mercados internacionales. En el 2020, en septiembre de 2020, en plena pandemia, empezamos con Cap StartUp. Hoy hay 77 empresas que nos sorprenden, lo hemos visto durante el día de hoy, con eh, propuestas disruptivas, con expertise científico y sobre todo con un espíritu Emprendedor contagioso que está cosechando premios en los hubs de innovación más importantes del mundo. Así que eso es muy impresionante. Hay una lista y un Newsweek, se pueden anotar en, en, la, en la página. Y, y sumar que además eh, la Cabe Startup es una iniciativa federal porque tiene presencias en Ciudad de Buenos Aires, hay empresas de Ciudad de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Río Negro, y además la virtualidad nos, nos permitió borrar fronteras, y entonces se sumaron representaciones de México, Brasil, Chile, Uruguay, para eh, dar... Eh, Soluciona problemas que hoy son de, de impacto global. Entonces, eso nos emociona porque ya está, pensamos que le vamos a tener que poner cámara de biotecnología startup para sumar a todo lo, la TAM. Otro dato relevante que hoy Federico mencionaba es que casi el 50% de las fundadoras de, de CABE startup de las empresas son mujeres. Y eso es excepcional. Con, yo voy a decir la, los años, eh, Juli. Con casi 40 años en el sector de biotech, eh, yo puedo afirmar que es excepcional y que hay que celebrarlo. Y que particularmente yo lo celebro con, con todo mi corazón. Y que es, es, es el símbolo de un cambio de, de paradigma. Y también hay un fenómeno. Que ya lo mencioné en la Universidad de La Plata y por eso está lleno de jóvenes estudiantes de la Universidad de La Plata, que se da en el trapo urbano. Entonces, así como Emilia, María Becerra, Duki, Casu, Roger King o Bizarrap, entre otros, eh, hacen FIT, o sea, hacen colaboraciones para ayudarse y para tener mayor impacto. Que en el rock de mi generación hubiera sido impensable, porque es más competitivo e individualista, ese espíritu, ese dinamismo, esa dinámica también se da en las jóvenes empresas biotech. Fuimos capaces de crear un espacio, de co-crear, de construir un espacio donde se cultiva la amistad, se cultiva la confianza, el trabajo colaborativo, el respeto mutuo desde distintos sectores, desde la ciencia, los emprendedores y sobre todo la sinergia eh, con la industria. Y esa energía, ese, ese intercambio enriquecedor es lo que nos motiva para crear presente y crear futuro, y un futuro mejor, inclusivo, diverso, sustentable, con igualdad de oportunidades, con creatividad y con innovación. Y entonces ahora sí, los invito a la otra cábala, que es hacernos una foto. Esta foto es ampliada, después vamos a ir a la otra sala, que hay como 100 personas más, y a disfrutar del after con los principales productos de la biotecnología tradicional. Ricos panes, vino y cerveza. Muchas gracias.